Asalamu alaykum wa rahmatullahi ala wa barakatuh. Bienvenidos a Páginas del Universo. En el episodio pasado hablamos del desarrollo del feto humano. Mencionamos que algo crítico a la hora del nacimiento del bebé es salvaguardar el cerebro en el momento del parto. Vimos como Allah subhanahu wa ta'ala ha facilitado el paso de la cabeza por la pelvis de la madre. Como hemos visto, para dicho fin, Allah subhanahu wa ha dispuesto diversos mecanismos para facilitar ese salvoconducto. Tal y como dice Allah subhanahu wa en el Corán, dice: Zumma, asabila as y asara, as es decir, luego facilitó el camino de salida para el bebé. Una vez nace el bebé, empieza su viaje fuera del vientre de su, del vientre de su madre. Crecerá para ser un hombre o una mujer pasando por las diferentes etapas de la vida con todas sus experiencias y sus vivencias. Hoy dedicaremos nuestro episodio a un órgano vital del cuerpo humano, el centro neurálgico del cuerpo humano, nunca mejor dicho. Estamos hablando del cerebro del ser humano. Sin duda es la parte más importante del cuerpo humano, es la parte más vital ya que Actua, actualmente no se puede declarar a alguien muerto oficialmente hasta que cese por completo su actividad cerebral. La importancia del cerebro se ve reflejada en la protección que Allah le ha otorgado. Primero, el cerebro está en la parte más alta del cuerpo, que es la cabeza. Podemos hablar entonces del cerebro como cima del cuerpo humano. Segundo, el cuello. Y la columna vertebral en general no son rígidos, sino que disponen de flexibilidad para así poder la cabeza, entre otras partes del cuerpo, esquivar posibles golpes dirigidos hacia ella. Tercero, el, cere el cerebro humano está encapsulado dentro del cráneo y además está flotando en un líquido llamado líquido cerebroespinal. Dicho líquido cumple muchas funciones entre las cuales está absorber pequeños impactos. Por lo tanto, la propia posición del cerebro, como hemos visto, refleja su importancia. Esto es simbolizado en diferentes culturas de diferentes maneras. Por ejemplo, el reino y el dominio se han representado con un objeto simbólico que es la corona. La pérdida de dicho dominio y dicha corona desembocó en la historia humana en ejecuciones llevadas de una manera determinada. Estamos hablando de la decapitación. De hecho, muchos avances en el campo de la neurociencia desde la Edad Media se llevaron a cabo sobre cadáveres de personas ejecutadas, especialmente aquellas cuyas cabezas quedaban separadas del resto del cuerpo. Así podían ver las diferentes funciones que cesaban con el cese de la unión entre la cabeza y el tronco. El cerebro es un órgano maravilloso, y, di y, di y digo la palabra maravilloso no sólo en el sentido de ser una parte que cumple innumerables funciones que no tienen precio, sino que también porque ha maravillado al ser humano desde que es consciente de la existencia del cerebro, y el cerebro humano ha sido la fuente de muchos avances, pero también de muchos retrocesos. El cerebro sigue siendo un objeto re relativamente desconocido. Podemos decir con certeza que es el órgano más desconocido del cuerpo humano. El cerebro, al igual que la luna, tiene su lado oscuro. Eh, ha podido realizar grandes logros a través de la historia, pero también ha, ha causado mucha, destrucción, mucha destru destrucción y mucho sufrimiento también. Podemos decir que es un arma de doble filo. Y como vemos más, o como veremos más adelante, es un arma de doble hemisferio. Y esa duplicidad de los hemisferios no viene sin unas consecuencias palpables. Existen muchos mitos acerca de diferentes partes del cuerpo. Hay muchos mitos que, que vienen o que van de la mano de diferentes partes de la fisiología humana. Pero una parte del cuerpo que parece atraer más mitos es el cerebro. El mito más conocido es aquel que dice que los, que los seres humanos solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Esto no es verdad ya que solo el 10% de las células del cerebro son neuronas. El 90% restante son Células gliales. Son células que desempeñan de forma principal la función de soporte para las neuronas. Son lo que se llama materia blanca. Provee soporte físico y nutricional para ese 10% de las células que son las neuronas y que son lo que se conoce como materia gris. Así que quizá la gente oyó eso de que el 10% de las células son las que piensan y se imaginaron que podríamos aprender a pensar con las células gliales, es decir, el 90% restante. Sí que podemos aprender a realizar cosas nuevas si nos centramos en ello. Cada vez hay más pruebas en el área de, del estudio de la neuroplasticidad que indican que ello puede cambiar nuestros cerebros. No obstante, no estaríamos usando una nueva región del cerebro, sino que estaríamos creando nuevas conexiones entre células nerviosas o perdiendo conexiones antiguas que ya no nos hacen falta, que ya no necesitamos. Como veis, el cerebro es un órgano fascinante que cambia constantemente. Las neuronas nacen y mueren. La neurogénesis, que es la, el nacimiento de las neuronas, es un proceso mediante el cual se generan neuronas a partir de células madre neurales. Este proceso Está en su auge durante el desarrollo prenatal. Mediante la neurogénesis se puebla el cerebro en crecimiento con las neuronas. En cuanto a la muerte de las, de las neuronas, son, las neuronas son las células más longevas del cuerpo humano, las que más viven, las que más duran. No obstante, las vidas de algunas de ellas pueden verse descarriladas y terminar de forma prematura. Algunas enfermedades del cerebro son el resultado de la muerte anormal de las, de las neuronas. Además, las drogas y el alcohol co contribuyen claramente al daño de las neuronas y a su muerte prematura. Hasta hace muy poco se pensaba que una vez muertas las neuronas de una zona del cerebro era imposible recuperarlas. Esto no es verdad ya que se ha comprobado que se puede o se pueden regenerar las neuronas en algunas zonas del cerebro. El cerebro, como vemos, es fascinante porque estas zonas cerebrales, además de sus fun funciones, están activas ahora mismo mientras yo les hablo y ustedes me oyen. Es algo realmente fascinante y e increíble. Una cosa muy interesante acerca de las neuronas es que se parecen a una pistola. Una pistola o dispara o no dispara, no hay un término medio. Apretar el gatillo de una pistola de manera más fuerte y más rápida no hace que la bala salga más fuerte y más rápida. La bala o sale o no sale y la, la velocidad de la bala es constante. Dependiendo de si la pistola funciona o no, va a salir la bala o no. Esto parece muy extraño. Pero si las neuronas actúan en términos de todo o nada, ¿por qué entonces tenemos los humanos sentidos y sensaciones graduadas? Hay grados de tacto y hay grados de calor que sentimos, etc. La respuesta es que las neuronas utilizan ciertos códigos para comunicar la intensidad. Una manera simple de hacerlo es el número de neuronas disparando. Cuantas más neuronas estén disparando, más intensidad estarán comunicando. Otro modo para incrementar la intensidad es la frecuencia con la que disparan las neuronas. También podemos hablar del cerebro humano y dividirlo en zonas o partes más o menos simétricas, denominadas hemisferios, como hemos visto al principio. Cada hemisferio puede dividirse en cuatro lóbulos diferentes. Tenemos el lóbulo occipital que es el lóbulo occipital reside eh, en la corteza visual o por lo tanto está implicado en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. Tenemos también el lóbulo parietal. Tiene una import un importante papel en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo. También actúa en el conocimiento de los números y sus relaciones y en la manipulación de los objetos. Tenemos el lóbulo temporal. Las principales funciones que residen en el lóbulo temporal tienen que ver con la memoria. El lóbulo, el lóbulo temporal dominante, que es la primera parte del lóbulo temporal dominante, está implicado en el recuerdo de palabras y nombres de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestras memorias visuales, las caras, las imágenes, etc. Tenemos también el lóbulo frontal. Se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional, es decir, la memoria relacionada con el trabajo y la memoria a corto plazo. También las funciones motoras, comportamientos sexuales, socializaciones, eh, sociali socialización y espontaneidad entre los seres humanos. Los lóbulos frontales asisten en la planificación, la coordinación, el control y ejecución de las conductas. Una anécdota curiosa que eh, acerca del lóbulo frontal es que la parte prefrontal del cerebro es la responsable de la creación de las mentiras. Ahí se generan las mentiras. Y Allah subhanahu wa ta'ala describe este, esta parte como tal. Describe esa parte de la frente donde empieza el pelo, eh, es decir, nasia en árabe, como una frente mentirosa y rebelde, en Surat al-Alaq, 16. Es curioso que Allah subhanahu wa ta'ala describa esa parte, es decir, la parte superior de la frente, como mentirosa y rebelde. Y vemos que los últimos estudios en eh, la neurociencia, eh, van de la mano con este tipo de descripciones coránicas. En cuanto a los hemisferios, que hemos dicho que son más o menos eh, simétricos, el hemisferio derecho está relacionado con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubican la percepción u la orientación espacial, la conducta emocional la facultad para expresar y captar emociones, la facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, la intuición, el reconocimiento y recuerdo de las caras, las voces y las melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Es un cerebro creativo es un mundo imaginativo y creativo diversos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho estudian piensan recuerdan y aprenden en imágenes como si se tratase de una película sin sonido estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación es poco habitual que este hemisferio sea el dominante en las personas si es el caso, uno puede considerarse afortunado. En árabe existe un elogio sacado del Corán que es Ashab al yamin los del lado derecho. Son un grupo, un grupo de personas que conocerán el placer y el paraíso tanto en esta vida como en la, en la otra, y su recompensa es descrita en el Corán de manera llena de imágenes eh, muy exuberantes. Como vemos en la imagen, vemos una diferenciación clara en el funcionamiento de cada hemisferio. El hemisferio que más se ha estudiado ha sido el izquierdo, ya que la mayoría de los estudios apuntan a que se trata del hemisferio dominante. Parece, parece ser que en los diestros domina el hemisferio izquierdo y en los zurdos el hemisferio derecho. Pero esto no quiere decir que tanto zurdos como diestros no puedan desarrollar mejor el hemisferio no dominante ya que como se ha dicho anteriormente ambos están conectados de hecho las personas que tienen el cerebro muy desarrollado utilizan si, simultáneamente perdón los dos hemisferios el hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos parece ser que, es, que esta mitad es la más compleja está relacionada con la parte verbal. Es el, el, eh, en él, el, en, el, en este hemisferio, se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre. El área de Broca y área de Wernicke. Área, áreas eh, especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano. Solo existen en el cerebro humano. La función específica del área de Broca es la expresión oral, es el área que produce el habla. Por consiguiente, un daño en esta zona produce afasia, es decir, imposibilita al sujeto para hablar y escribir. El área de Wernicke tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva, receptiva del habla. Si esta zona se daña, se produce una dificultad para expresar y comprender el lenguaje. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como la capacidad de análisis, la capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones, además de otras funciones. Toda esta actividad constante del cerebro, tanto durante nuestros eh, estados de vigilia como en los de, de sueño, se generan básicamente en el córtex o la corteza cerebral, la sustancia gris. Todos sabemos que la corteza tiene una forma arrugada con sus lóbulos, surcos, etc. Lo que pocos saben es que ahí está plegada una extensión equivalente a la de una alfombra. Y el, eh, y el componente básico de la corteza son las neuronas. Las neuronas están conectadas y se comunican entre sí. Se pensaba antes que están en contacto físico, como el, el cableado de un ordenador, por ejemplo, pero eso no es el caso, se, se demostró que no es así. Las neuronas se comunican químicamente entre el, ax el axón. Y la dentrita de, eh, de las neuronas hay un, un minúsculo vacío, una milésima de milímetro. Ese vacío, vacío se conoce como sinapsis. Ese es el vacío que vemos entre las, los dos extremos de la neurona. Lo que pasa es que el axón y la neurona envían a través de ese vacío una sustancia química llamada neurotransmisores. Gracias a esa... Eh, sustancia química comunican diferentes mensajes codificados a diferentes partes del cuerpo. El cerebro necesita un abastecimiento constante de sangre que le aporta el oxígeno que necesita. El tiempo máximo que el cerebro puede aguantar sin oxígeno es de nueve minutos, pasados los cuales es posible que el cerebro retenga serios daños en ocasiones irreparables. La cosa cambia en el caso de los recién nacidos y los niños, ya que muestran una resiliencia mayor a la de los adultos. Asimismo, la, la, la temperatura del individuo tiene un efecto decisivo en el rendimiento neurológico. Las temperaturas frías hacen que la demanda en oxígeno decreza, de, decrezca. Por lo tanto, los estados hipotérmicos prolongan el tiempo de tolerancia sin oxígeno. Ahora bien, el Corán habla de una relación aparente entre el corazón y el cerebro. Además, en ocasiones se refiere al cerebro co como corazón, con palabras como lub o como eh, eh, fuad, por ejemplo. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surah Al-Baqarah. Y no sigas aquello de lo que no tienes conocimiento. En verdad, el oído, la vista y el corazón, todos ellos habrán de responder por ello. Lo dice en Surah Al-Baqarah 282. En realidad, hay más información que va desde el corazón hasta el cerebro que a la inversa. La información influye en la región del cerebro que afecta a la toma de decisiones para la creatividad y sobre todo las emociones. La idea general es que el cuerpo es un sistema que funciona desde arriba hacia abajo, pero entre el 85 y el 90% de todas las fibras nerviosas llevan la información del cuerpo al cerebro. Y una parte importante de esa información viene del corazón a través del nervio vago acabando en el cerebro. Esto es muy importante. Un ganglio es un grupo de neuronas conectadas en una unidad funcional fuera del cerebro, es decir, neuronas que no están en el cerebro. Los ganglios intrínsecos en el corazón humano, por ejemplo, están conectados en la misma forma que en, las eh, que en la amígdala. Los ganglios en el corazón humano están interconectados con, eh, y constan de diferentes tipos de neuronas, como por ejemplo las neuronas del circuito local. Se sabe que estas neuronas son importantes para el hipocampo en la codificación y decodificación de la memoria a largo plazo. Gracias a, la, a los avances científicos de hoy en día, se ha podido demostrar que las neuronas del corazón también tienen memoria a largo y a corto plazo. El corazón necesita la memoria funcional para hacer un buen trabajo. Las reacciones rápidas serían impos imposibles si las señales tuvieran que ser enviadas primero al cerebro para su reconocimiento y aprobación. Las neuronas del corazón se localizan alrededor de los principales conductos, todos interconectados. El 20% de estas neuronas tienen que ver con la información mecánica es decir, la presión cardíaca, etc. Y el otro 80% es sensible a las sustancias químicas, como las hormonas, los neurotransmisores, etc. Esta información se reúne en el pequeño cerebro dentro del corazón, donde se integra y se utiliza para la toma de decisiones locales. El sistema neural intrínseco del corazón también está directamente conectado con la piel, los pulmones y otros órganos del, del cuerpo humano. El corazón de los pacientes con muerte cerebral o en coma responde al tacto cambiando ritmo cardíaco. Por ejemplo, se observan reacciones en un paciente en coma a señales de amor, por ejemplo, enviadas de un ser querido. Dicha señal causará normalmente la misma reacción del paciente hacia su ser querido, en respuesta a un intercambio de información en el campo cuántico movido por señales electromagnéticas. La vasta red sensorial en el corazón se compone de diferentes tipos de neuronas. La, las neuronas quimiorreceptoras muestran un patrón específico para cada tipo de no neurotransmisor u hormona. La regula regularidad cardíaca, el latido al latido del corazón, es la que crea el ritmo cardíaco. Cuando estamos en armonía con nosotros mismos, el ritmo cardíaco nos muestra ondas afluentes y armónicas. Cuando nos sentimos frustrados o nerviosos, las ondas se forman en puntas afiladas y distorsionadas. Es decir, la armonía cardíaca es eh, realmente crucial. El ritmo cardíaco influye directamente en nuestro rendimiento mental y físico a causa de, de estar directamente sincronizado con el tálamo. En la base, el tálamo está en la base del cerebro. Cuando, estamos, eh, cuando estas dos ramas de nuestro sistema nervioso se sincronizan, se hace posible que las funciones cerebrales trabajen armónicamente. Una vez se hace posible la sincronización de, los, de las dos, las funciones cerebrales se inhabilitan en un alto porcentaje, es decir, existe una armonía, recibiendo señales confusas que consumen nuestras energías y nos agotan físicamente y mentalmente. Para darnos un ejemplo, esta acción sería como pisar el pedal del freno y el hacer. hacer Acelerador de un automóvil al mismo tiempo. Esto haría que forcemos el motor del vehículo innecesariamente. Un, sincer un sincero sentimiento positivo autoinducido puede cambiar nuestro ritmo cardíaco en ondas afluentes y armónicas de nuevo. Tener un mejor control sobre nosotros mismos y poder cambiar nuestras emociones es la mejor manera de cuidarnos. Mientras más coherentes seamos, nuestra actitud se refleja en nuestro ritmo cardíaco y facilita las funciones corticales, es decir, de la corteza cerebral. Podemos forzarnos a entrar en un ritmo cardíaco coherente y beneficioso para nosotros mismos, disminuyendo el ritmo de, nuestras, de nuestra respiración, por ejemplo, respirando de manera más lenta, más profunda y más prolongada. Al hablar de coherencia dentro del cuerpo humano, queremos decir que todos los sistemas individuales del mismo trabajan de manera armoniosa. No hay ningún sistema del cuerpo humano que funcione de manera aislada. Todos los sistemas de nuestro organismo tienen que estar coordinados en el espacio y en el tiempo. Por ello necesitamos entender la coherencia cuántica o la armonía cuántica para poder entender cómo nuestro cuerpo puede lograr este fin. La definición de los sistemas vivos y el entendimiento de los mismos se basan en la coherencia cuántica o también la armonía cuántica. La información de ritmo cardíaco se envía desde el corazón hacia el tálamo, donde sincroniza la actividad eléctrica con la corteza cerebral, alimentándola con dicha información. Cuando ocurre una desincronización, des la falta de sincroniz sincronización de la corteza frontal nos hace comportarnos de manera inapropiada, por ejemplo. Aprender a mantener nuestra coherencia tiene muchos beneficios, como por ejemplo el aumento de la capacidad de la autorregulación cardíaca, una, mejor una mejora del 40% en la memoria a, a largo plazo y del 24% de la memoria a corto plazo. Se incrementa la capacidad de concentración en el individuo, aumenta la capacidad del cerebro de procesar la información, aumentan lo los reflejos y la capacidad de reacción del individuo y aumenta el rendimiento del individuo para conseguir mejores resultados en pruebas tanto psicológicas como físicas. Mantener la coherencia o la armonía del corazón es el estado óptimo en el que el corazón, la mente y las emociones pueden funcionar en balance y en equilibrio. Fisiológicamente, los sistemas inmunológicos Hormonal y nervioso funcionan en un estado de coordinación energética. Esta información acerca de la relación corazón-cerebro es una traducción del inglés de un texto de Roland McCarthy del Instituto Heart Math. Vamos a ver un vídeo de este experto que nos, nos ilustra más esta relación entre el cerebro humano y el corazón. Over the past 18 years, we've uh, our, our research centers investigated heart-brain interactions, how the heart and the brain communicate with each other, and how that affects consciousness and our perceptions. One of the things we identified in our research was the state we now call coherence. And what we found was that when we're feeling positive emotions, like we're really appreciating the sunset, or really feeling love, or compassion, or care for someone, that the heart beats out a very different message. The heart generates uh, by far the largest rhythmic electromagnetic field produced in the body. And what we've now found is that if we look at the spectrum analysis of the, the magnetic field radiated by the heart, that emotional information is actually encoded and modulating in, into those fields. So by learning to shift our emotions, that's changing the information we're encoding into the, the magnetic fields radiated by the heart, and that can impact those around us.

No obstante, esto está muy lejos de la verdad. Existen al menos dos aspectos en los que el cerebro humano es muchísimo mejor que el mejor de los ordenadores. Primero, tenemos un aspecto crucial que es que el cerebro resiste de manera, de manera sorprendente cualquier daño. Prácticamente cualquier daño. Si pusiésemos aquí un portátil, un laptop, y lo abriésemos y cortásemos eh, con un alicate un cable al azar, el laptop dejaría de funcionar. El, el ordenador portátil quedaría totalmente destruido, no, no quedaría funcional, dejaría de funcionar. El cerebro, en cambio, puede sobrevivir a impactos violentos y aunque una parte extensa del cerebro quede dañada, el resto sigue llevando a cabo sus funciones con relativa normalidad. Esto puede ser el resultado de cualquier trauma como un accidente de tráfico, un, eh, una mala caída, eh, etc. Otro aspecto que diferencia el cerebro de un ordenador es que la potencia y la rapidez computacional del cerebro dejan a, a, a años luz a los ordenadores más potentes. El cerebro está hecho de materia orgánica, de aspecto poco atractivo y en principio con una conectividad mucho más lenta que la de los cables o la de la, la fibra óptica, por ejemplo. Aún así, su velocidad computacional es vertig vertiginosa en comparación con la de los eh, ordenadores convencionales. ¿Cómo puede el cerebro lograr esto? Lo hace repartiendo bien el trabajo, delegando las funciones de modo efectivo. La forma en la que están conectadas las partes del cerebro entre sí permite que se hagan muchas cosas en poco tiempo. Es un aspecto que los científicos están estudiando para mejorar la capacidad computacional de, de, de los aparatos dotados de inteligencia artificial que van eh, inventando. ¿no? Sin embargo, no podemos reducir el cerebro humano a una serie de impulsos eléctricos entre neuronas existe algo que hace que el ser humano sea totalmente diferente de cualquier otra inteligencia estamos hablando de la conciencia la conciencia eh, o de la mente humana es un aspecto del que inshallah hablaremos en el próximo episodio de páginas del universo pedimos a allah subhanahu ta'ala que nos enseñe aquello que ignor ignoramos y que nos beneficie con aquello que sabemos. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros con todas vuestras dudas, comentarios y sugerencias a través, a través de nuestro email paginasdeluniverso.cordobainternacional.tv o también a través de las páginas de Twitter y de Facebook de Córdoba Internacional TV. Recordad que el saber no ocupa lugar sino que nos enseña el lugar que ocupamos en el universo. Que paseis una excelente semana! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.